24 años trabajando en beneficio de los animales, de todo lo que se rescata acá del litoral. Y bueno, a veces vienen los momentos difíciles, porque principalmente para la gente que tiene una mascota en su casa, que la tiene muy cuidada y todo, ahora viene la parte del animal que quiere, entra en celo y que quiere armar su pareja, estar con su pareja, procrear y hacer todo lo que ellos tienen que hacer. Vos sabés de que septiembre es, y toda parte de, digamos, la primavera, se evalúa mucho el carácter del animal, porque hay animales que se ponen muy, muy agresivos, son muy peligrosos en una casa, donde no tienen espacio, donde están muy apretados en su modo de estar, de vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sea perro, sea lo que sea, un mono, una nutria, un conejo, porque ellos ya vienen su época de reproducción y todos se alteran y ya buscan, como te decía, de su parejita y de poder procrear y hacer su nueva vida, ¿no es cierto? Esta es la época donde ellos se muestran ante la hembra y hacen un baile. Ese baile, el ritual ese, incitan a la hembra a parearse y a mostrarse cómo ellos están con su cola resplandeciente y tratando de estar lo mejor posible, con las plumas, bien peinadito y todo. Entonces, esa es la forma de conquistar, digamos, ya varios días antes, hasta que después, dentro de unos 20 días, empieza el apareamiento y a poner huevo la hembra. Saben ustedes que ponen únicamente una vez al año y ponen de 6 a 7 huevos cada hembra. El animal te da un ejemplo todos los días, de una forma o de otra, cómo tratarse entre ellos, cómo respetarse entre ellos, que no, el humano lo está perdiendo día a día. La gente puede venir todos los días del año, puede venir a ver esto y pasar una tarde linda, traerse algo para picar acá y compartir, sacar unas buenas fotos, todo, o filmaciones, y que eso lo va a ayudar a apreciar cómo proceden los animales y en qué forma comparten entre todos juntos, sin agresivos, sin nada. Acá no hay como el humano, que está muy agresivo, y acá el animal comparte bien con las otras especies.